poquito más de harina por aquí y por aquí. Esteban, ¿qué haces? Pedro, vete a desayunar. ¿Cómo está? Muy mal, ha empeorado. ¿Cuándo podremos entrar a hablar con él? Su estado es crítico. A no ser que ocurra un milagro, le quedan horas de vida. Gracias. ¿Qué está haciendo aquí? Oye. Nada. Estuve entrando ahora mismo en el salón. Tal y como decías. ¿Trae algo de beber? Agarda. Un vasiño de agua, por favor. Entonces no lleves problema. Pues no, ningún. Es bastante amplio. ¿Está Lidia ahí? No, díxome asistenta que andaba de recados. Ven, mejor. ¿Quieres que fale con él antes de que llegues? ¿Es esto? Múdame contigo. Oh, qué bonito. ¿Lembras cuando me decías por la mañana que ya eras libre para estar conmigo, pero que no querías estar conmigo porque estar conmigo suponía estar conmigo como cuando estabas conmigo y no como cuando no estabas conmigo? Sí. Pues yo tampoco entendí. Y mientras estuve revisando las cifras de las vendas de este último año. ¿Y cómo crees que están? Espectaculares. No me refiero a las clientas que vas a ver tres veces por semana y que no te mercan nada. Refiero más cifras de vendas. Todo tengo una explicación, piruleta. No tomemos decisiones precipitadas, ¿eh? No, nunca. Ya sabes que a mí no me gustan las precipitaciones. Estás despedido. Tío, ¿qué pasa? De aquí no nos movemos hasta que nos paguen. Ahí ves. Es más do que valedes. Sí, claro, guapo. O que ti queiras. Así non se pode traballar. Non podo comprender como os Pardo Veiga poden ter un nivel tan ínfimo no seu servicio de cociña. Tal vez, se nos ensinase vostede mesmo o que quere que fagamos, poderíamos aprender. Estou vos explicando. Xa, pero quedaríanos máis claro se avísemos cociñar. Era o que me faltaba. Facer de pinche. Sodes profesionais. Apañádevos. Non pode ser. E Mati non sería tan parva como para... Como para facer esas fotos. Alfonso non dixo que ela yo pedira. Xa, pero non as fixo. Ademais, Mati non as compartiría por internet. Se me collen, estou morta. En serio, Luz. Matou a Araceli. Quen? E quen é Araceli? Un home. Araceli era a miña amiga. Non dá o tipo de picoleto. Sempre quixete ser iso. Meu avó era garda civil. Por qué? Porque o meu traballo serve para algo. Axudas os demais, podes ser útil, podes cambiar as cousas e... Está soando cursi, xa o sei. Non. Está ben. Smells like crepes. It's not crepes. It's fioas. Fioas! Ah, I love it when you make your Galician dishes. Dixenlle que non trouxe esa rapariga. Hai moita xente enferma na vila. Está sa, mira.